¿Sabéis una cosa? Existe un lugar en el mundo de gran belleza, de gentes amables, de muchachos y muchachas llenos de vida, de personas que luchan a diario por sobrevivir, por salir adelante, incluso por defender lo suyo. Existe un lugar en el mundo de extraordinaria magia que conocí hace muchos años y que, o del que sigo teniendo noticias a través de mucha gente que conozco. La última vez, en una cena, en la entrega de los premios de la AEDH, de la Asociación Española de Directores de Hotel, en la que tuve la oportunidad de ser invitado y estar en la mesa presidencial, y a mi derecha tenía una persona que me hablaba, me contaba, me narraba lo que estaba viviendo. Existe un lugar en el mundo, de verdad maravilloso, en el que el viajero puede descubrir, por ejemplo, el archipiélago de Los Roques, que es un parque nacional que creo recordar que fue fundado en el año 1972 y que esconde un gran arrecife de corales compuesto por más de 50 islas y alrededor de 292 cayos. También existe un lugar donde se alza bonita, siempre bonita, la isla Margarita, una isla paradisiaca, paraíso del windsurf o del buceo. O el Parque Canaima, un parque nacional famoso en el mundo entero, donde se encuentran los famosos tepuis. Son, para los que no lo conozcan, montañas de cumbres planas donde surge el famoso Salto del Ángel. Seguro que esto sí que sabéis qué es. También existe un lugar donde, por ejemplo, se puede descubrir el Delta del Orinoco, situado en el estado de Guayana, un laberinto de selva, canales, manglares e islas de gran y diversa fauna. O la gran sabana, con infinidad de ríos, tribus indígenas, tapuis, orquídeas o incluso plantas carnívoras. También existe un lugar donde se produce todas las noches lo que conocemos como el relámpago de Catumbo, un fenómeno natural que se repite día tras día y que es tan sencillo como un relámpago, pero es un relámpago insonoro que es conocido también como el faro de Maracaibo. También querría hablar del Tepuy Roraima, una montaña de casi 3.000 metros a la que se llega después de 5 días de travesía y siempre muy importante haciéndolo con guías, porque la verdad es que puedes perderte. Es lo que yo denomino el mirador del universo. También existen ciudades como Caracas, Maracaibo, Ciudad de Bolívar, el Puerto de la Cruz o Mérida. Existe un lugar que se llama Venezuela, un país maravilloso, donde un personajillo egocéntrico, egoísta, manipulador y dictador está destrozando un país de gentes maravillosas. Y desde aquí, desde Miradas Viajeras, hoy lo que queríamos hacer es poner en valor cada uno de sus rincones, rincones mágicos a los que hay que ir. Hay que descubrir, hay que sentir, hay que experimentar, porque Venezuela es un país maravilloso que desgraciadamente está regido por un señor, por llamarlo de alguna forma, que está machacando la sociedad, la economía, la sanidad, siempre en base a un interés personal. En Venezuela hay mucha gente de buena voluntad. En Venezuela la gran mayoría de la población es gente, como decía antes, maravillosa. Y veo las noticias y llevamos más de 29 muertos y más de 200 detenciones. Claro, detenciones de la gente que grita, que alza la voz contra el régimen. Un país que dicen algunos, otros personajillos sinvergüenzas que viven muy bien en un chalet a las afueras de Madrid, que Venezuela es una gran libertad, es un país de libertades, es un país de democracia. Pues este país de democracia que estuvo en Fitur 2019, el primer día tuvo a una persona en el stand. El segundo día, esa misma persona ya solamente fue unas horas. El tercer día ya no hubo nadie. Y en el cuarto y quinto, cuando los viajeros se acercaron al recinto ferial IFEMA, encontraron un stand vacío, lo que le llamamos
un país fantasma. Como fantasmas son los que rigen sus designios, como fantasmas son los que están destrozando una ilusión y una tierra mágica que descubrimos hace mucho tiempo. Por eso desde aquí, nuestro apoyo a todos los venezolanos de buena fe, nuestro apoyo al país, un país que, como sigo diciendo, hay que visitar, hay que tener en la agenda y hay que descubrir, porque Venezuela, al margen de la gentuza que rige sus designios, es un país maravilloso donde experimentar y donde sentir algunos de los momentos postales y lugares más bonitos del universo. Eso es Venezuela. Y desde aquí, desde Miradas Viajeras, seguiremos contando todo lo que allí acontezca, pero sobre todo, todo lo que ofrece. Miradas Viajeras, Capital Radio. La mirada de Fernando Balmaseda.